estamos aquí el mono saludando, estamos con un ídolo personal para que nos platique de sus proyectos aquí en la FIL, desde la FIL, nada más y nada menos que Axel Medellín. Bienvenido, gracias. Platícanos qué traes por acá y sus proyectos con las editoriales. Bueno, traigo mi cómic de autor, que es Venus Omega. Esta es esa ficción que yo escribo, dibujo, diseño, hago todo aquí pues para evitar manos externas. Sin selección, son todas las ideas que traigo guardadas y también de prints como esto. Estoy en proyectos, estoy terminando la maestría de, bueno, voy a la mitad de la maestría de narrativa gráfica. Sigo en Elephantmen, ya van casi 50 números, voy a completar 10 años, si todo sale bien. Pues seguimos pues trabajando en todo esto, uno para uno. ¿Qué nos puedes decir o qué nos puedes comentar de aquí de la FIL, el espacio que abrió ya desde hace unos años para acá del Salón del Cómic? Pues muy bueno, digo ya por fin le doy un espacio a los cómics, así es que ya este está mucho más concurrido que el año pasado. Ya se empieza pues ya está cambiando la cultura, ya tiene un lugar pues que no había antes y sobre todo pues el público está respondiendo, que es lo más importante. Y proyectos futuros, aparte de lo que estás haciendo ahorita aquí en personal con Elephantmen, ¿alguna otra cosa, primicia que nos quieras dar por acá en el canal del mono? Pues primicia que seguimos moneando y a ver qué aparece. Por cuanto número 3 y 4 de Venus Omega, que para principio del próximo año, sí espero que se termine la primera temporada de 6 números durante el año, durante 2019. Entonces esto es producción tuya 100%. 100%. No lo engrapo porque es más barato mandarlo a engrapar. Pues muchísimas gracias. Y a bueno ustedes. Que lo primero que compro a ti sea tu proyecto personal, luego vamos por Elephantmen. Te agradecemos mucho este tiempo y ojalá te veamos, bueno, te escuchemos allá en el canal del mono. Sí, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un honor. Saludos a canal del mono. Your mouth